presidente del Consejo Económico y Social, ministra, exministra, autoridades, compañeros, compañeras, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de firma del cuarto acuerdo de negociación colectiva. Un acuerdo que viene después de un periodo largo sin acuerdos, un acuerdo que es fruto de una negociación muy intensa, larga, dura, difícil, pero que finalmente hemos puesto blanco sobre negro las conclusiones de lo que han de ser los elementos básicos que han de regir las relaciones laborales por lo que hace referencia a los salarios y algo más en los próximos tres años en nuestro país. Quiero, en primer lugar, poner de manifiesto la importancia que para la Unión General de Trabajadores tiene la recuperación del diálogo social como instrumento fundamental de la solución de los conflictos laborales en nuestro país, como elemento fundamental de lo que han de ser las bases del sistema de relaciones laborales en nuestro país. Creo, sinceramente, que hoy, con la firma definitiva de este acuerdo, después del proceso de debate que ha habido en las diferentes organizaciones que hoy firmamos, inicia un camino nuevo, un camino que para la UGT nos tiene que llevar a la recuperación real, a la recuperación por parte de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de estos últimos años que estamos viviendo en nuestro país y en el que se habla mucho de recuperación económica, pero que hasta ahora y hasta que este acuerdo no esté desarrollado difícilmente podemos hablar de recuperación económica de los derechos de las condiciones de trabajo, de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Nosotros estamos satisfechos de la conclusión del acuerdo, obviamente, por eso lo firmamos, por eso nuestros delegados y delegadas lo han ratificado en una consulta que hemos realizado en torno al 93%, porque representa un paso para empezar a recuperar la riqueza que se está generando en nuestro país. Es un acuerdo que, situando el salario mínimo convenio en el año 2020 en 1.000 euros, nos va a posibilitar que aquellas personas, aquellos colectivos que más poder adquisitivo han perdido durante los años de crisis, lo puedan empezar a recuperar. Especialmente estamos hablando de mujeres, que, como aparece además estos días reflejado en los medios de comunicación, son las que están en peores condiciones, no solo por la brecha salarial, sino también por la brecha que representan los puestos de trabajo en los que están trabajando en nuestro país. Estamos hablando de jóvenes y, si me permiten, quisiera incluir un elemento más que me parece muy importante, que también este acuerdo, al establecer un salario mínimo convenio, es un elemento muy importante desde el punto de vista del reequilibrio de las rentas en nuestro país. Las comunidades autónomas donde los salarios son más bajos, donde hay personas con salarios por debajo de 1.000 euros, a la vez también coinciden con aquellas comunidades autónomas donde la renta per cápita es más baja y, por tanto, también desde ese punto de vista hacemos una contribución que yo espero que pueda ser importante para el equilibrio territorial, para el equilibrio de los derechos de las personas en nuestro país. Es un acuerdo que, por lo que hace referencia a los salarios, nos sitúa en el marco que nosotros creemos que es necesario situar en estos momentos. La economía crece, los salarios tienen que crecer. Es un acuerdo que introduce elementos que son para nosotros importantes, como es trasladar a los salarios la productividad, como es trasladar a los salarios la propia cuenta de resultados de las empresas, sobre todo en aquellas empresas en las que es más difícil poder medir la productividad, como es el caso de las empresas de servicios en nuestro país.
recuperamos algunos elementos para nosotros importantes. Creo que además este acuerdo abre la puerta a lo que tiene que ser el diálogo tripartito, que se viene situando como el diálogo tripartito, que no es otra cosa que la conclusión de acuerdos entre las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y el propio Gobierno, y que a nosotros nos gustaría, además, en este periodo que estamos viviendo en nuestro país, que también cuente con un amplio consenso parlamentario, de tal manera que invitamos también a los grupos políticos a poder trabajar de manera conjunta para que sea posible que los acuerdos a los que lleguemos cuenten con un amplio soporte parlamentario. Tenemos una ocasión única. En España, las normas que duran son las que son fruto del consenso. Y nosotros nos apuntamos a que en este periodo en el que estamos podamos también ser un ejemplo como organizaciones a que el consenso presida las reformas que se tengan que producir en los próximos tiempos en relación con el mercado de trabajo, en relación con las relaciones laborales en nuestro país. Y no lo hacemos solo por conveniencia parlamentaria, que también lo podríamos hacer, porque con eso nos garantizamos efectivamente que puedan avanzar, sino que lo hacemos también por convencimiento. Un país sólido, un país competitivo, un país tecnológicamente avanzado, un país que produce con alto valor añadido, es un país que tiene unas bases de relaciones laborales sólidas y que cuentan con el convencimiento, con el trabajo común de los trabajadores y de los empresarios, o lo que es lo mismo en este caso, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales. Somos plenamente conscientes que hay retos muy importantes que tenemos que desarrollar. El día 8 de marzo, millones de mujeres en nuestro país han gritado, con millones de hombres también, que hay que entrar en una nueva dinámica en la que acabemos con la discriminación en general que sufre la mujer, pero en particular por la que hace referencia al mundo del trabajo. Y, por tanto, aquí tenemos un reto que creo que debería de ser un reto de país, de poder avanzar en acabar con la brecha salarial, pero no solo con la brecha salarial, sino también con el resto de discriminaciones, incluido el acoso que muchas mujeres en nuestro país sufren cuando van a trabajar. Tenemos un reto que es darle salida a los jóvenes. Nuestro acuerdo contempla elementos tan importantes como la recuperación del contrato relevo, que efectivamente es un contrato que, si se mira solo desde la perspectiva de las cuentas de la Seguridad Social, seguramente que es complejo, pero que nosotros queremos que se le dé una visión que vaya mucho más allá de lo que es la contabilidad de la Seguridad Social y que se piense, por tanto, en términos de país, en términos de creación de empleo, en términos de renovación de las plantillas en nuestras empresas. Acabo diciéndoles que encaramos esta etapa con ilusión, con esperanza de que finalmente las familias, los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las trabajadoras y los jóvenes, vean que la recuperación que llevamos tres años situando en las cuentas de resultados de las empresas llegue a sus bolsillos y que iniciemos un camino que nos permita la recuperación de derechos laborales, la recuperación de derechos sociales, la recuperación de las plenas libertades por lo que hace referencia al ejercicio de la acción sindical en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Ministra, anterior ministra del Gobierno, presidente del CES, máximos responsables de las organizaciones empresariales y de la UGT. En primer lugar, voy a pedir una licencia
que es saltarme el protocolo. Y quiero empezar haciendo un recuerdo a una persona que encabezó la negociación de este ANC por parte de Comisiones Obreras, de Mercedes González, que falleció hace un escaso tiempo. Me he permitido, como digo, la licencia de traer un recuerdo a una trabajadora. Era una trabajadora de Arcelor y, bueno, este gesto como pequeño homenaje al trabajo que ha desempeñado durante muchos años, pero este último año en la Confederación y en la Secretaría de Acción Sindical, ¿no? En segundo lugar, decir que para nosotros, para Comisiones Obreras, este es un acuerdo de mucha trascendencia y de mucha importancia. En primer lugar, porque es un acuerdo que yo creo que parte de un concepto de la corresponsabilidad que debemos tener los agentes sociales en la marcha del país. Y, en segundo lugar, es un acuerdo que precisamente reivindica el papel de los agentes sociales como tales. Las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, no podemos limitar nuestra actuación a ser notarios de la realidad económica, de la realidad socioeconómica, sino que tenemos que tener la capacidad de orientar políticas laborales, de orientar políticas salariales que finalmente determinan o codeterminan políticas microeconómicas y macroeconómicas. Y en ese sentido, un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que aborda una orientación generalizada de los salarios y que aborda otra serie de materias estratégicas para el país, nos parece que es poner en valor el papel que en una sociedad democrática y compleja como es la sociedad española, tenemos que representar las organizaciones sindicales y también las organizaciones empresariales, ¿no? En segundo lugar, pensamos que es un acuerdo orientado nítidamente a la recuperación de los salarios en España. Seguramente desde distintas perspectivas y desde distintos análisis, pero todas las organizaciones podemos compartir que en España en los últimos años se ha producido un intenso proceso de devaluación salarial. Un intenso proceso de devaluación salarial que ha contado con una visión crítica por parte de las organizaciones sindicales, pero que en todo caso fue un proceso de devaluación pensado en una coyuntura económica determinada que este país ha superado en términos macroeconómicos y en términos estadísticos. España necesita recuperar salarios. España necesita recuperar el papel de los salarios a la hora de armar y de sostener una demanda interna que sirva a la vez como motor de recuperación de la economía y del empleo. Y, por tanto, nos parece que este acuerdo tiene dos dimensiones muy claras. Una recuperación salarial para distribuir mejor la riqueza. En este país se ha incrementado de una forma importante las desigualdades, empezando por las desigualdades salariales. Por tanto, hay que redistribuir la riqueza a través de los salarios, pero además hay que consolidar un modelo de crecimiento económico que no puede basarse solo en los llamados vientos de cola externos a la economía española, como la política monetaria, el cambio del euro, la política, el precio del petróleo y otra serie de variables. Necesitamos repartir la riqueza para crecer mejor también. Y para tener una sociedad mucho más inclusiva, con mucha menor desigualdad, y en ese sentido creemos que las recomendaciones para la orientación de los convenios colectivos apunta a una recuperación de los salarios en España, y particularmente de los salarios más bajos. Y yo creo que seguramente este es el elemento cualitativo más importante del acuerdo. Situar como objetivo de las mesas de negociación para los 2 años y medio que vienen un salario mínimo de convenio de 14.000 euros me parece una medida muy relevante para atacar precisamente aquellas situaciones de mayor precariedad salarial en España, que según las estadísticas son las que han sufrido la parte más intensa de la devaluación. No solo han caído los salarios, sino particularmente los salarios más bajos. Y desde ese punto de vista, creo que es una buena medida, insisto, de redistribución, y creo que es una buena medida también para que las empresas apuntalen proyectos empresariales que no basen su rentabilidad en salarios bajos, sino en otra serie de medidas de inversión productiva, de inversión tecnológica, de mejora de los sistemas de trabajo que van a beneficiar al país en su conjunto, ¿no? Y por último, creo que es un acuerdo que tiene dos partes y que hace una cosa que a mí me parece de muchísimo interés. Es que aspira a dialogar con el poder político y con las instituciones.
No nos hemos limitado a una reproducción del anterior acuerdo de negociación colectiva con una actualización salarial, sino que hemos identificado una serie de materias que emplazamos a la discusión tripartita, emplazando, por tanto, directamente al Gobierno, pero implícitamente también al conjunto de grupos parlamentarios a los que también agradezco su participación en este acto. Creo que el sistema laboral en España tiene evidentes márgenes de mejora. Y evidentemente no vamos a entrar aquí en una discusión sobre si hay que modificar la reforma o las reformas laborales, la derogación o la no derogación. Lo voy a dejar en que tiene evidentes márgenes de mejora el modelo laboral en España. Y creo que es una actitud inteligente por parte de los agentes sociales emplazar al diálogo y a la negociación con las instituciones y con los agentes políticos para mejorar ese modelo laboral. Por tanto, hemos identificado una serie de materias que, en mi opinión, no son menores. Yo creo que hablar de que queremos regular de otra manera los procesos de externalización productiva, la subcontratación, dicho de otra manera, o que queremos poner en pie un sistema que evite que en España se consolide el marco de contratación temporal y despido prácticamente libre como fórmula de ajuste de las empresas al ciclo y sustituirlo por otras formas de gestión de la flexibilidad interna en las empresas, para evitar los despidos, para buscar cómo cuando hay problemas en las empresas el despido es la última opción y que esto se pueda hacer contando con algún tipo de prestación pública como en otros países de Europa para evitar esos despidos, me parece que es orientar medidas de altos vuelos para hacer frente a las próximas crisis de empleo que pueda tener este país. Bueno, creo que son dos, como otras medidas que se plantean ahí, que pueden tener un gran recorrido, donde hay que explorar consensos. Y termino por ahí. Es voluntad de Comisiones Obreras eso, explorar consensos, en el marco del diálogo social y en el marco del diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas democráticas de este país. Y, por tanto, nuestra voluntad es explorar esas dos vías. Creo que abrimos un marco tripartito de mucho interés, creo que con puntos muy sustanciales, no son puntos menores ni mucho menos, y desde luego creo que este acuerdo, este cuarto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, nos sitúa a los agentes sociales en la mejor disposición para hacer frente a lo que para Comisiones Obreras son los grandes problemas del mercado laboral en España, la creciente desigualdad y un nivel de precarización en el empleo que consideramos excesivo, ¿no? Ayer dábamos datos, el 47,3% de los trabajadores y trabajadoras en este país tiene un contrato a jornada completa y un contrato indefinido y a jornada completa. El 52,8% de los trabajadores y trabajadoras de este país tiene un contrato temporal y o un contrato a tiempo parcial. Yo creo que estas dinámicas son reversibles para que la economía se adapte mejor a los retos del futuro. Si esto se puede hacer desde el diálogo y desde el acuerdo, desde luego creo que es la forma de consolidar los cambios y de avanzar en una mejora del aparato productivo de este país. Y por nuestra parte, por tanto, una valoración muy positiva de este acuerdo que tendrá más utilidad y será más legitimador de los agentes sociales en tanto en cuanto traslademos estas propuestas a cada una de las mesas de convenio colectivo que vamos a tener abiertas en los 2 años y medio que viene. Creo que ese es el reto para legitimar el acuerdo y para legitimarnos como agentes sociales. Muchas gracias. Ministra, exministra, presidente del CES, secretarias y secretarios de Estado, representantes de los grupos parlamentarios y también presidentes y secretarios generales de las organizaciones empresariales y sindicales. Para empezar, 3 agradecimientos. Por supuesto, al Gobierno actual y a su equipo y de una manera muy especial al Gobierno anterior y a su ministra, así como al equipo del anterior Ministerio de Empleo. También no querría olvidarme de los equipos técnicos de las 4 organizaciones por entendernos y comprendernos a quienes negociábamos aguas arriba y que muchas veces es muy complicado entendernos y al final concretar las cosas. Y de una manera especial querría hacer mención, como ha dicho Unai, a Mercedes González. También no querría olvidarme de los antiguos secretarios generales tanto de Comisiones de UGT que con los cuales hemos negociado este tipo de acuerdo durante mucho tiempo y que, aunque veníamos de lejos, el año pasado pues no fue posible conseguir este acuerdo, y hay que reconocerlo, fue un error no conseguirlo, un error de todas las partes, y ahora pues empezamos con una perspectiva de 3 años, pero simplemente hay que decir que estamos empezando.
Este es un acuerdo bilateral entre sindicatos y empresarios que tiene como punto clave en la parte bipartita los salarios. Pero también hay una hoja de ruta absolutamente imprescindible y necesaria en lo que tiene que ser después el acuerdo con el Gobierno y muy importante con el resto de grupos parlamentarios. Por tanto, simplemente un mensaje de que seamos valientes, que seamos arriesgados, porque hay muchas cosas que cambiar y cuantas más cosas cambiemos coordinadamente y conjuntamente, pues muchísimo mejor. El incremento de salarios es importante, visto desde donde queramos verlo. Es un asunto, yo diría, que de decencia, pero también de inteligencia, y lo digo desde la parte empresarial. ¿Y qué está pasando en este momento con los salarios? Pues está claro que en las medianas y en las grandes empresas, es decir, las empresas de más de 12 millones de euros de facturación, muy pocas, unas 18.000 en España, ya y en este momento tienen bases imponibles positivas el 72%. Y también hay que decirlo, todas esas empresas representan el 75% del total de los ingresos del impuesto de sociedades. Y ahí ya se están subiendo los salarios sin problemas. Es un hecho comprobable. Por contra, en las pequeñas, las que facturan menos de 300.000 euros, tienen bases imponibles positivas solamente el 38%. Y el total de todas ellas solo recauda el 3% del impuesto de sociedades. Por tanto, ahí la subida de salarios, como todos querríamos, es más problemática, pero empieza a haber una clara inflexión al alza y, por tanto, ojalá que en los salarios más bajos esto se vaya repercutiendo lo más rápidamente posible. El crecimiento de los salarios en términos generales, como decía, es bueno para la sociedad, pero para ello necesitamos empresas productivas, punteras, rentables, con éxito, con beneficios, porque de esta manera entonces pagan impuestos. El peor dato de la crisis, siempre decimos, fue la grandísima destrucción de empleo. Pero detrás de todo ello hay la grandísima destrucción de empresas, alrededor de 150.000 empresas con trabajadores durante la crisis. Por tanto, necesitamos cuantas más empresas mejor para crear empleo. Necesitamos empresas, además, de que estén comprometidas, por supuesto, con quienes son sus propietarios, los accionistas, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores, pero también, muy importante, comprometidas con la sociedad. Porque necesitamos empresas que den algo más que beneficios, pura y simplemente porque las empresas son más eficientes que cualquier organismo y son capaces de dar más con menos. Y eso yo creo que es un dato importante. Los posibles acuerdos entre sindicatos, empresarios, gobierno y grupos parlamentarios son estratégicos para el único objetivo de incrementar la productividad de este país de arriba a abajo. Tenemos asignaturas pendientes que debemos solucionar, debemos afrontar sin miedos la economía sumergida por la vía del convencimiento y también por la vía de la penalización. Debemos negociar muy mucho nuestra negociación colectiva que durante muchos años ha funcionado, funciona, pero que debemos darle instrumentos para que se puedan mejorar de cara a futuro. Hay que afrontar problemas como el absentismo injustificado, nunca el justificado. Hay que poner encima de la mesa y afrontarlo adecuadamente temas de igualdad y paridad. Son posibles fórmulas de reducción de jornada exitosas en otros países y que ahora estamos planteando en los momentos de que no hay crisis y que son posibles afrontarlos. También tenemos el problema de la formación, que debemos afrontarlo viendo las experiencias del pasado y de cara y objetivo de futuro, donde la clave va a ser de que todos nos vamos a tener que ir formando todos y cada uno de los días de la semana para no quedarnos fuera de lo que debe ser pues, el mercado laboral. En definitiva, adaptar nuestra realidad a la legalidad, a una nueva legalidad sostenible y posible, donde sea necesario el acuerdo de todos. Este acuerdo ha sido un gran esfuerzo por nuestra parte, por la parte empresarial. Por supuesto que también ha sido, de igual manera, un gran esfuerzo para los sindicatos. Esperamos que sea valorado, comprendido y que nos sirva a todos para movernos. No nos quedemos apalancados en muchas situaciones insostenibles y desfasadas, pero que casi casi por inercia nos quedamos ahí y no tenemos la valentía de probar otras posibles soluciones. Estamos en tiempos de cambio, no solo económicos, sino también sociales. La nueva revolución tecnológica nos va a influir para siempre. Si no lo entendemos así, tanto en velocidad como en contenido nos equivocamos y muy mucho. Por tanto, seamos valientes, arriesguemos, modernicémonos, todo lo que sea posible y cuanto antes posible. Intentémoslo hacer entre todos, intentémoslo hacer por la vía del acuerdo como hemos hecho este acuerdo. Muchas gracias. Ministra, querido presidente del CES, exministra, secretaria de Estado y subsecretario, representantes de los grupos políticos, representantes empresariales y sindicales. Muy buenos días.
Es manido decir que el que habla el último lo suele tener más complicado, porque tengo que reconocer que se ha hecho un buen resumen realmente del acuerdo, ¿no? A mí me gustaría poner en valor muy pocas ideas, porque creo, insisto, que se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Lo primero, yo creo que esto es poner en valor la sociedad civil. Yo creo que es un punto fundamental. Esto es un acuerdo bipartito. Esto es un acuerdo de la gente de la calle, esto es un acuerdo de los que estamos en el día a día trabajando. Y en ese sentido me gustaría poner en valor, porque creo que lo único que somos es el paraguas de ese valor de la negociación colectiva, de los 5.000 convenios, de las 5.000 mesas abiertas en España, por representantes de los trabajadores, por representantes de los empresarios, y que realmente están en el día a día gestionando estos acuerdos de sociedad civil, que son los que traen y generan esa paz social y el progreso a nuestro país. Por tanto, lo primero es un reconocimiento a todas y todos los que trabajan en esas mesas, que son miles de personas que realmente son los que hacen posible que estemos aquí. En segundo lugar, me gustaría también, el presidente de la COE lo ha hecho, me gustaría agradecer a la exministra por habernos puesto en algún momento dado también la pista de aterrizaje para poder hablar de más cosas de las que normalmente se hablaba en estos casos, y me gustaría agradecer de antemano también a la nueva ministra, que hemos tenido ya la oportunidad de estar con ella, porque vamos a empezar a trabajar, como bien decíamos, hoy decían mis anteriores compañeros, en esos temas en los cuales tenemos que trabajar por el bien común de nuestro país. Por tanto, ministra, te deseamos lo mejor, porque es lo mejor para España. Y también, como no, a los grupos parlamentarios, porque también lo decía Pepe, esto es algo que va a funcionar si todos trabajamos en la misma línea. Esto funciona si hay consenso. Y creo que en este caso nosotros, desde la dificultad, lo hemos conseguido. Lógicamente, desde posiciones divergentes, pero con un mismo objetivo común. Porque os tengo que decir que en el caso de los empresarios, muchas partes del acuerdo nos cuestan. Y creo que nos cuestan, y hay que decirlo, es decir, porque lo decía el presidente de la COE, muchísimas empresas, especialmente yo represento a las pequeñas y medianas empresas, muchos de los temas que están aquí no son fáciles y va a haber que actuar sobre ellos. Yo creo que es un tema que es importante. ¿Cómo no? Por supuesto, acordarnos, y desde Cepyme también, de Mercedes, porque también ha sido parte importante del trabajo, y allí donde esté, espero que esté contenta viéndonos, pues llegar a estos acuerdos, ¿no? Me gustaría hacer un planteamiento no cuantitativo, sí cualitativo, porque creo que es lo importante. Lo importante para nosotros, cuando estamos hablando del futuro del empleo, del futuro del trabajo, llevamos más de un año hablando de ello. Hace más de un año, casi un año, se inauguró un congreso sobre el futuro del trabajo, donde vino el propio representante de la OIT, Guy Ryder, que estuvo hace muy pocos días en Madrid, y donde hablábamos de cuál tiene que ser ese futuro del trabajo. Y en ese futuro del trabajo lo que sabemos es que muchos empleos van a desaparecer, donde muchos empleos se van a crear, pero donde sabemos que la mayoría de los empleos que existen, prácticamente ese 80%, se tienen que transformar. Y yo ahí incidiría en tres aspectos fundamentales de esta parte tripartita en la que planteamos a la sociedad que hay que hablar, y es en el sentido de lo que es la formación. Yo creo que es básica. Yo creo que nos tenemos que centrar especialmente en que para conseguir empresas competitivas necesitamos trabajadores competitivos. Hay muchas empresas en estos momentos, y también lo digo porque hay que comentarlo, sectores que están reclamando empleos de nivel, y estoy hablando de sectores especialmente industriales, donde en estos momentos yo creo que una falta de formación hace que esos puestos de trabajo no se cubran, y tenemos una oportunidad para esos puestos de trabajo indefinidos, de calidad, realmente tener espacio para ellos. Creo que hay ese espacio, creo que es muy importante, lo planteaba también el presidente de la COE, hablar de la economía sumergida, y lo dice un empresario. La economía sumergida es el dumping, es el problema real de España, y es la mayor insolidaridad que hay con respecto a las empresas que trabajamos en orden. Es algo que también instamos a los poderes públicos a ir realmente contra ella, porque es la que realmente nos hace el daño para que no podamos estar en esos salarios de los que se habla, y de la misma manera hablar también de esa
absentismo no deseado, lo llamamos así, para definir exactamente cuál es, porque lo que tenemos que ir en definitiva para conseguir ese empleo que todos queremos es por ese camino serio y no de fraude. Yo creo que es una oportunidad histórica que tenemos, es una oportunidad importante desde el consenso y nosotros estaremos trabajando, como siempre lo hemos hecho, desde ese consenso. Gracias por hoy estar aquí compartiendo con todos nosotros esta firma, que, insisto, es de sociedad civil, que es bipartita, que es nuestra, que es del diálogo social, que es de los trabajadores y que es de los empresarios, pero que sí queremos compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias. Y parece que se abre, ¿no? Hay un turno de preguntas, porque es una comparecencia entre los medios y, por tanto, sin ánimo de hacerme maestro de ceremonias de nada, pero parece que hay un... algún medio quiere hacer alguna pregunta y, si no, cerramos el acto. Sí, aquí. Aquí. Buenos días. Soy Miguel... Buenos días. Decía, soy Miguel Valverde, de Expansión. Quería preguntarles si van a presentar ustedes una propuesta común al Gobierno y a los grupos parlamentarios sobre todos estos temas que han hablado en el desarrollo del acuerdo para la negociación colectiva, a los que se ha referido también el señor Rosell, en fin, la economía sumergida, la tecnología, todas estas cosas. Gracias. Vamos a plantear propuestas. Evidentemente, en todo caso, las propuestas no son comunes, serán propuestas de parte y el reto es llegar a un acuerdo que, sí, por definición tendría que ser un acuerdo común, ¿no? Pero, evidentemente, los temas que ponemos como prácticamente un guión de materias a tratar en primera instancia con el Gobierno y con el resto de grupos parlamentarios, las propuestas van a ser de parte, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero la aspiración es que desde esas propuestas de parte podamos llegar a acuerdos. Si tuviéramos ya una propuesta común, lógicamente la hubiéramos incorporado a este acuerdo, ¿no? Pero a lo que abrimos es un escenario de negociación. Yo creo que hay algunas cuestiones que van a ser propuestas comunes. De hecho, hay una muy concreta, que es la ley de desindexación, que es necesario modificar justamente para que las contratas de las administraciones públicas durante la vigencia de la contrata incorporen los costes laborales inherentes a este acuerdo y, por tanto, eso ya es una propuesta común que tenemos en el acuerdo, que para desarrollarlo tiene que el Gobierno pues hacer los cambios legislativos oportunos y, por lo demás, creo que vamos a ir viendo cómo cerramos la manera de poder generar los consensos, porque no solo serviría un consenso entre los agentes sociales y económicos, sino que tiene que incluir un consenso con el Gobierno en primera instancia y, en paralelo, también tiene que haber un consenso que permita que, efectivamente, estas reformas tengan una andadura parlamentaria que permita que finalmente cuenten con el máximo consenso posible en el Parlamento.